O compiten, fue la dura respuesta del presidente Gustavo Petro sobre la licitación de pasaportes y participación de Thomas Crew & Sons. Pero para que entienda mejor, retrocedamos un poco. Ante la actual crisis de pasaportes en Colombia, la Cancillería en cabeza de Álvaro Leyva declaró desierta la licitación para la expedición de pasaportes y visas en Colombia y decretar urgencia manifiesta. Desde ese momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que abrió un nuevo proceso licitatorio para escoger a la empresa que asumirá esa responsabilidad. ¿Pero por qué el giro? Esas medidas se tomaron por las denuncias constantes de los oferentes en el proceso licitatorio, los cuales aseguraban que los requerimientos del ministerio buscaba favorecer a Thomas Crew & Sons, la empresa que ha estado al frente de ese millonario contrato desde 2006. Volviendo al presente, a pocas horas de que se conozca cuál va a ser la empresa que asumirá bajo la figura de contratación directa la elaboración de los pasaportes en Colombia, el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión de declarar desierta la licitación, advirtiendo que todos los procesos de ese tipo con único proponente deben tener el mismo destino. Abro comillas, la misma empresa que hoy saca los pasaportes es el que los sacaba en el pasado gobierno, pero no permitiré licitaciones dirigidas a un proponente, fue la advertencia del mandatario. Por su parte, Thomas Crew & Sons anunció su interés en participar en la nueva licitación para los pasaportes, y es que la empresa británica aseguró que continuará garantizando la producción de la libreta de viaje durante el estado de urgencia manifiesta decretado por la Cancillería. También informó su interés en participar en la nueva licitación de la Cancillería para el suministro, formalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes y etiquetas de visas.